Muy buenas, Junkie de la Ciencia, ¿cómo estás? Hoy volvemos a hablar del Boeing 777X. Sí, el avión que voló por primera vez creo que el 25 de enero de 2020. La verdad es un avión increíble que van a empezar a entregarse creo que a lo largo de estos próximos años. Para 2025, en teoría, después de todo lo que ha pasado, no se sabe cómo va a acabar la cosa, se tiene que haber hecho ya los primeros pedidos. Pero por si no me conocías, soy Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial, y ya he hablado dos veces sobre el Boeing 777X. En el primer vídeo de ellos comparé los tamaños, la diferencia de tamaños entre el Boeing 77X, o sea, el nuevo, y el Boeing 77X. Antiguo, los modelos anteriores, vaya. Recuerdo que muchos de vosotros os quedasteis impactados con la diferencia de tamaño, sobre todo de los motores, una auténtica locura. Y en el segundo vídeo me metí a analizar por qué los motores de este nuevo Boeing 77X van a ser muchísimo más eficientes que los motores que ya se estaban utilizando para los modelos anteriores. Y en este vídeo te voy a hablar de por qué el avión en sí, el nuevo Boeing 77X, va a ser más eficiente que los modelos anteriores. Y por eficiente me refiero a que el avión pueda recorrer una mayor distancia pesando lo mismo y con la misma cantidad de combustible, o visto de otra forma, que el avión pueda recorrer la misma distancia con el mismo peso pero con menos combustible. Esto ya lo he comentado muchísimas veces, es el objetivo principal de los aviones comerciales. Siempre el objetivo principal es reducir los costes, o sea, que el avión sea más eficiente en su conjunto, para que las aerolíneas puedan poner los billetes más baratos y así la gente vuele con esas aerolíneas. Lo primero que tienes que saber de todo esto es que a mayor fuerza de resistencia, mayor fuerza de empuje van a tener que hacer los motores para que el avión vaya a la misma velocidad crucero. Y como seguramente te estás imaginando, ese empuje extra se traduce en mayor consumo. Y es aquí donde en este vídeo te va a estallar la cabeza, porque reducir un poquito, pero muy muy poquito, el coeficiente de rozamiento de un avión hace que el consumo disminuya una auténtica barbaridad. Te lo voy a representar con números para que esto no se quede en el aire, para que estos sean datos concretos. Vas a alucinar. Imagínate que un avión tiene un coeficiente de rozamiento de 0,025. Y luego vamos a asumir que ese avión, gracias a unas ciertas mejoras aerodinámicas, tiene un coeficiente de rozamiento de 0,02. O sea, sí, el coeficiente de rozamiento, gracias a esas mejoras aerodinámicas, ha bajado. Pero ha bajado prácticamente nada. Pero vas a alucinar de verdad con cuántos kilos de combustible es eso. Porque por culpa de tener un poquito más de coeficiente de rozamiento, vas a tener que aplicar más fuerza de empuje para ir a la misma velocidad crucero. Y ese empuje extra se aplica durante cientos y cientos de kilómetros y al final se convierte en muchísima energía. Mira, que te lo voy a enseñar. Supongo que te acuerdas de la ecuación de la fuerza de sustentación, que es un medio por la densidad, por el área, por el CD, por la velocidad al cuadrado. Y si sustituimos la densidad para una altitud de 30.000 pies, pues nos da 0,45. El área vamos a suponer que son unos 517 metros cuadrados. La velocidad vamos a decir que son unos 800 kilómetros por hora, que pasado a metros por segundo nos quedan 222. Por lo tanto, hay que elevarlo al cuadrado y luego hay que multiplicar por el CD. Y cuando operamos todo eso, nos queda un valor de 5.732.961. Pero no te olvides que estamos analizando dos casos. El primero, en el que el CD vale 0,025. Entonces, cuando multiplicamos todo eso, nos queda un drag de este valor. Y cuando multiplicamos para el segundo caso por el CD de 0,020, obtenemos este resultado. Entonces, lo curioso es que ahora tenemos que multiplicar por los kilómetros. Toda esta fuerza de resistencia se está ejerciendo durante tantos kilómetros, y vamos a decir que van a ser unos 8.000 kilómetros, que pasado a metros son 8 millones. Entonces, cuando multiplicamos la fuerza de resistencia por todos los kilómetros en los cuales se ha estado aplicando esa fuerza, obtenemos energía. Pero lo que pasa es que obtenemos, por supuesto, diferentes valores, ya que en uno hemos multiplicado por 0,025 y en otro por 0,020. Pues si restamos esa energía, es la que nos hemos ahorrado gracias a las mejoras aerodinámicas. ¿Y acaso te imaginas cuántos kilos de combustible es esa diferencia de energía? 5.300 kilos. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque he usado una cosa que se conoce como la energía específica, que para un cierto combustible te dice cuánta energía te da un kilogramo de combustible. He cogido el valor que me da Wikipedia para un combustible estándar de avión. Entonces, sabiendo cuánta energía me da un kilogramo, pues si yo sé cuánta es la energía que necesito producir, pues hago una regla de tres y digo, bueno, pues si un kilogramo es esta energía,
esta energía son tantos kilogramos. Haces una regla de 3 y obtienes 5.300 y pico kilos, que en realidad sería más, porque aquí no estoy teniendo en cuenta las eficiencias del motor. Bueno, pues ahora que ya entiendes por qué es súper importante siempre disminuir el coeficiente de rozamiento, ahora sí que te puedo presentar la Breguet Equation, que en español supongo que se llama la ecuación de Breguet, la cual nos representa el rango, o sea, la distancia que puede recorrer un avión teniendo en cuenta varias variables. Y no te asustes porque esta ecuación es fundamental, es súper importante y quiero que la entiendas, tienes que entenderla. No solamente para este vídeo, sino para la ingeniería aeroespacial en general. Así que vamos con ella. La primera variable que nos encontramos en la ecuación es la velocidad crucero de nuestro avión, o sea, a qué velocidad crucero vuela nuestro avión. Luego tenemos el CL dividido entre el CD, que básicamente esto es el ratio de planeo, que para los aviones comerciales, para que te hagas una idea, suele estar en torno a 20, más o menos, para que te hagas una idea. Eso quiere decir que un avión que tuviera un ratio de planeo de 20, pues si está a una altura de 1 metro, pues podría recorrer 20 metros hacia adelante y bajaría 1 metro. Ese es el ratio de planeo. Luego tendríamos el logaritmo neperiano de la división entre el peso con el que sale nuestro avión dividido entre el peso con el que llega nuestro avión. O sea, la diferencia de ese peso es el combustible, porque nuestro avión sale lleno de combustible y llega a nuestro destino y la diferencia de peso es de combustible. No ha tirado personas, obviamente, ni ha tirado objetos. Bueno, siempre que estemos hablando de aviones comerciales. Claro, si te pones a hablar de apagafuegos o de aviones diferentes, pues aquí ya entran cosas raras. Y lo último que tenemos es el SFC, que representa cuánto consume nuestro motor. No quiero que te asustes, tienes que entenderlo, en serio. Ojo, representa los gramos de combustible que se necesitan por unidad de empuje por hora. No te preocupes, simplemente cuanto mayor sea el SFC, quiere decir que mayor cantidad de combustible está consumiendo nuestro motor para mantener el empuje. Por lo contrario, si el SFC es muy bajo, quiere decir que está gastando poco combustible para mantener el empuje. O sea, eso es bueno. Por supuesto, esto es un valor que depende del motor, no del avión. Por ejemplo, para el caso del Boeing 777X, depende de General Electric, que son los que están haciendo los motores, la empresa que está haciendo los motores. Entonces, si los ingenieros de Boeing quisieran calcular cuánta distancia puede recorrer el avión, pues necesitarían preguntar a los ingenieros de General Electric y decirles: oye, por favor, necesitamos que nos deis el SFC. Se lo dan y ahí lo meten dentro de la Breguet Equation y ahí pueden sacar cuánta distancia puede recorrer el avión. Entonces, ¿por qué esta ecuación es fundamental? Bueno, pues porque si nuestro objetivo es recorrer una mayor distancia pero con el mismo combustible, el rango tiene que aumentar, tiene que hacerse más grande. Entonces, si sabemos que la distancia tiene que aumentar y que los pesos tienen que mantenerse constantes, lo demás tiene que cambiar. O cambia uno, o cambian dos cosas, o cambian tres cosas. Pero tienen que cambiar esos valores para que efectivamente la distancia aumente. Entonces, vamos con ello. Una de las opciones es hacer que el SFC sea más bajo, o sea, que tu motor sea más eficiente. Y eso ya hemos visto que lo han conseguido con el vídeo que te dejo en la esquina, el vídeo anterior donde te hablaba del motor. Eso ya lo han conseguido. Otra opción sería ir a una velocidad crucero más alta, que si te acuerdas de ese vídeo, también era más eficiente para el motor volar más rápido. Por lo que probablemente este avión vuele, bueno, estas son suposiciones mías, claro, probablemente vuele un poquito más rápido que la velocidad a la que estaban volando los aviones comerciales. Ojo, porque esto es la velocidad, no es el número de Mach, ¿vale? Es la velocidad. Y otra opción, la tercera opción que nos queda, es aumentar el ratio entre CL y CD, o sea, el ratio de planeo. Y es por esto que el Boeing 777X tiene una envergadura tan larga, porque esta envergadura lo que le permite, aparte de poder despegar antes, porque tienes más superficie alar, etcétera, también le permite hacer que el CL entre el CD sea mayor. Que bueno, supongo que ya lo sabrás, pero este avión tiene una envergadura tan descomunal que han tenido que poner un sistema que dobla las alas para que quepa en los mismos hangares y para que no viole ningún tipo de ley de seguridad de distancia en los aeropuertos ni nada de esto. O sea, una auténtica locura. Así que, en resumen, y esto ya es fácil de entender, para hacer que tu avión sea más eficiente, tienes que hacer que la aerodinámica sea más eficiente y también que el motor sea más eficiente, que consuma menos. En la vida real no se centran en tocar solamente una de estas variables. En la vida real intentan tocar un poquito las tres para que el rango aumente lo máximo posible. Y es por eso que te digo que creo que probablemente
vaya a una velocidad un poquito más rápida que lo que se estaba volando anteriormente. Bueno, Yonki, espero haberte ayudado a entender este tema. Seguramente te lo preguntabas, te preguntabas muchas cosas sobre el Boeing 777X. Espero habértela respondido con estos tres pedazos de vídeos. Y esta también es una de las razones por las que los aviones de cuatro motores se van a dejar de utilizar. Bueno, los de tres motores ya ni hablamos, pero los de cuatro motores se van a dejar de utilizar. Porque, primero, consumen más combustible. Segundo, tienen más drag, porque es un círculo enorme moviéndose contra el aire. Y tercero, tienes que poner una estructura resistente en el ala para que soporte el motor. O sea, estás añadiendo más peso. Entonces, cuando puedes garantizar que tu avión va a tener la potencia suficiente como para despegar, va a poder llegar desde, por ejemplo, América hasta Europa sin problemas. Si se rompe un motor en mitad del Atlántico, que pueda ir a cualquier aeropuerto de entremedias sin ningún problema. Si puedes garantizar esas cosas, los aviones de dos motores son mucho más eficientes que los aviones de cuatro motores. Porque, por ejemplo, hace muchos años, cuando los motores fallaban con frecuencia, no era seguro, a lo mejor, volar solamente con dos motores desde Europa hasta, yo qué sé, hasta América. Por eso tenías que llevar cuatro motores. Pero ahora ya no se te rompe un motor prácticamente nunca. Así que bueno, Yonki, déjame abajo en los comentarios qué opinas tú sobre este avión, sobre el Boeing 777X. ¿Te gusta? A mí, sinceramente, ya te lo he dicho, me encanta. Es una locura de avión. Además, espero verlo volar lo más pronto posible. Ya sabes, si quieres acceder al grupo de Facebook que tenemos los Yonkis de la Ciencia, tienes el link abajo en la descripción. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer por Instagram o por LinkedIn. ¡Suscríbete a este canal si no estás suscrito ya! Y luego te recomiendo que te veas este vídeo aquí. Ya sabes, Yonki, siempre ante todo, ciencia, plomo.